vino a ser el pilar de la hermandad que le acuna desde hace 75 años, cuando ésta quedó huérfano. Pero llegó también a conmover a Sabiote desde la atalaya donde lo contempla. Llegó como llega la primavera, lenta y pausadamente, repleta de frío pero cargada de esplendores, y el paso del tiempo terminó por confirmarle como señor de esta villa. Los años hicieron que poco a poco el corazón de Sabiote fuera del mismo color que el de su ropa, y así todas las generaciones de sabioteños que le han conocido se han acercado para cuestionarse cuán misericordiosos son sus ojos. Le miran, le rezan y sobre todo se acogen en sus manos, esa por la que los nazarenos conocemos el deleite del cielo. Pero, ¿qué tiene este señor que cumple años cada Viernes Santo? Tal vez sea la dulzura de su rostro, la fuerza de sus manos o esa zancada que hace liviano todo esfuerzo. Lo cierto es que atrae la mirada de quien le contempla y hace que su pueblo anhele por ir envuelto en su túnica cada madrugada de Viernes Santo. Lo conocerás por su silueta, por cómo el aire le besa y peina su cabello cuando sale a la calle y por la multitud de la que él es escudo. Le entenderás cuando en silencio él te escuche y con su gesto te responda. Lo mirarás muchas veces y nunca le verás igual. Pensarás que él es un sueño de bruma de incienso, un amor paternal que te llevará tras de sí de la mano, y un nombre, solo su nombre, será aquello que da sentido y cordura a Sabiote. No hay concepto ni conocimiento que se compare con su figura. No hay medida en su amor, ni voz que no suspire cuando lo nombre. Jesús.